encender la vela de Hanukkah en la sinagoga de Jabot. Para poder influenciar en nuestro alrededor, no es necesario tener una Hanukkah de oro ni de plata, sino que también con un simple gesto, con una simple demostración a nuestros compañeros, podemos llegar a iluminar y encender a todos los que nos rodean. Así que ese es el mensaje de Hanukkah y lo podemos conectar también con la perashá de esta semana, que nos cuenta sobre Yosef HaTzadik. Que Yosef HaTzadik, donde fuera que fue durante toda su vida, él siempre se destacó, siempre iluminó, siempre hizo de su alrededor un lugar bueno, tanto si estaba en la cárcel o estaba en la casa del faraón, siempre era una persona destacada. Así que ahora vamos a encender la Hanukkah.